Pues mira qué sitio es, un sitio maravilloso y además se pasa muy bien, ya tenemos a mucha gente conocida y es una manera de pasar la vida súper divertida. El circuito El Corte Inglés Races Trail Running 2015 ya está en marcha. Este año además es más solidario que nunca con la campaña Operación Kilo, donde los corredores pueden ayudar con un kilo de alimentos no perecederos para los más necesitados. Para nosotros es una prueba muy importante, es donde empezamos el calendario de pruebas deportivas que hacemos en Riaza, porque durante todo el año hacemos bastantes pruebas. Esta es una prueba de carrera a pie, bastante complicada, y bueno, con la colaboración del Corte Inglés y GRD, que siempre colabora con nosotros para organizar estas pruebas, pues es algo muy importante para el municipio de Riaza. Es una prueba complicada para los corredores, estamos en montaña, la gente se va a encontrar con una prueba dura, bastante durilla, y más con un clima así, pero bueno, yo creo que la gente que está acostumbrada a correr sabe que el tiempo en la sierra es muy cambiante, entonces yo creo que va a ser algo que le va a gustar, sobre todo porque la prueba es muy bonita de visitar, muy bonita de recorrer, y yo creo que la gente va a disfrutar mucho de ella. La Sierra Segoviana citó a 400 corredores en Riaza para tomar la salida en la primera prueba del circuito, los Molinos de Riaza. Un desafío que toma su nombre de la transitada Ruta de los Molinos, donde se entra en contacto con la naturaleza a través de pistas y senderos complicados por el barro tras las lluvias caídas en la semana precedente a la carrera. Kilómetros partiendo de la plaza de Riaza y discurriendo por las faldas de la sierra de Aillón, acumulando 350 metros de desnivel positivo en un día en el que la lluvia amagó, pero no acabó de manifestarse. Este año por primera vez hemos decidido regalar una camiseta técnica de running, entre otras cosas, en la bolsa del corredor,
y es de color rosa por votación de los participantes en la prueba y de los socios de nuestro club GR10. Pusimos en marcha una acción promocional a través de los medios sociales, dimos a elegir entre cuatro colores y ganó la camiseta rosa, curiosamente. Corredor local David de Frutos fue el primero en ganar la línea de meta. El segoviano paró el crono en 48 minutos y 35 segundos. Iván Blanco entró a apenas 23 segundos del vencedor y Rodrigo Ibáñez con 50.07 cerraría el podio en categoría masculina. Bueno, pues la carrera la verdad es que ha sido dura. Bastante dura. Hey. Y bueno, recorrido muy duro. Y luego la parte final con la bajada bastante técnica y el bajo de la subida se ha hecho un poco loco. En categoría femenina, triunfo para la vencedora del circuito en 2014, Mercedes Pila, con 56.17. Seguida de Marta Virseda y Soledad Aragunde. La carrera es una carrera muy rápida, muy bonita, es una carrera para disfrutarla un montón, para correr deprisa. Y es una carrera muy apta para que se apunte cualquier persona. Son 11 kilómetros que los hace salir fuerte, aguantar fuerte, acabar fuerte. Tienen muy pocas zonas técnicas y entonces eso hace que sea muy divertida y muy rápida. Bueno, primera prueba del circuito de Race Steel Running RTR del año 2015 en Riaza, en Segovia. Ha hecho un día bueno dentro de lo que esperábamos, porque ayer fue un día muy complicado con mucha lluvia, mucha niebla y bastante frío. Ha salido un poquito el sol y bueno, pese a que había mucho barro, los corredores han podido disfrutar de un recorrido realmente bonito y creemos que se van con muy buen sabor de boca, que vuelven a su casa muy contentos de la pequeña paliza que se han pegado ahí por el monte, en la Sierra de Ayllón. El recorrido ha sido muy bueno, la bajada muy técnica, vamos, al pueblo he llegado segunda, pero madre, me venía pisando los pies y digo, la bajada pues he tirado todo lo que he podido y he conseguido llegar primera, o sea que muy contenta de verdad. Tras los molinos de Riaza, la siguiente parada del circuito El Corte Inglés Races Trail Running será en la Comunidad de Madrid con motivo del Hoyo de Manzanares.